La gala de los premios de la Academia es una noche llena de moda y glamour, pero existen momentos fuera de lo normal que quedan para siempre en la historia. Yo soy Isaí Ayala y en esta nota te presento lo mejor de lo mejor. Los cuatro momentos más incómodos de los premios Oscar. Hasta el suelo. No es secreto que el premio a Mejor Actriz en el 2013 fue un empujoncito que la Academia le dio a la carrera de Jennifer Lawrence, ya que muchísimos opinaron que se trataba de un triunfo injusto. Sin embargo, el destino hizo de las suyas de inmediato con esa caída tan inolvidable, aunque otros opinan que simplemente estaba buscando ser noticia. Ya siéntese, señor. En 1999 era de esperarse que La vida es bella ganara el Oscar a Mejor Película Extranjera. Lo que nadie se imaginó fue que su protagonista, Roberto Benigni, enloqueciera y decidiera armar un verdadero show, subiéndose a las butacas y hasta pasando por encima del mismísimo Steven Spielberg. Beso sorpresa. En el 2003, Adrien Brody recibió por parte de Halle Berry el premio de la Academia a Mejor Actor por su excelente papel en El Pianista. Fue tanta la emoción que festejó muy eufóricamente, pasándose de listo y robándole un beso a la sexy actriz. Y el Oscar es para... Esta presentadora decidió dar por ganadora a La La Land como la mejor película. El pequeño detalle es que el sobre contenía el resultado a Mejor Actriz. Después del alboroto, se terminó aclarando que la ganadora real era Moonlight. Y nosotros que pensábamos que esto solo sucedía en los certámenes de belleza. Estamos seguros que los premios de este año, además de llevarse a cabo en plena pandemia, nos dejarán más de un momento épico para recordar. Para Azteca Espectáculos, Isaí Ayala.